la verdad yo sí le dije, yo voy a tener un amante. Aventé a un albergue de cocodrilos y dije, de aquí salgo. Y la crucé. ¿Sabes por qué la defendí en hoy? Porque yo le di permiso de ponerme el cuerno en un punto. Exo de Claudia Lizaldi recibe una cucharada de su propia medicina. Claudia confiesa que su exmarido le había sido infiel con una mujer menor que ella y hasta la engañó con amigas de la conductora. ¿Claudia Lizaldi realmente se había ido con su amante? ¿Le dio permiso a su exesposo que le montara los cuernos? Esto y más te contaremos, todo lo relacionado con esta pareja y por qué ella decidió serle infiel. Fue en una entrevista que tuvo en el programa de Jorge el Burro Van Ranken. Decidió abrir su corazón y explicar por qué le dijo a su esposo que tendría un amante. Recordemos que a Claudia Lizaldi, su exesposo Amen Sean Nilad, le estuvo siendo infiel desde hace mucho tiempo, así lo aseguró una revista de espectáculos. De acuerdo con el medio, la tercera en discordia es una mujer que conoció en Facebook en 2015. Sin embargo, la conductora en la entrevista expresó, «Yo solía defender a Imón, algo que nunca antes había compartido. Mi ex marido, el padre de mis hijos, ¿sabes por qué lo defendía? Y porque yo le permití tener relaciones con otras personas en un punto de nuestra relación». También el conductor le pregunta cómo es eso, donde ella responde, «Todo lo hice por la familia, ya que no éramos una pareja, le dije vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ser familia, haz lo que quieras». Y esto literalmente lo escribimos, lo firmamos y lo metimos a la caja fuerte de la casa. Enfatizó que ya no compartíamos la misma habitación ni dormíamos juntos. Era una forma de mantener la familia unida, pero cada uno con su vida personal. O sea, era un nuevo acuerdo, un nuevo matrimonio, y sí, yo sí le dije yo voy a tener un amante y lo firmamos. Sin embargo, hubo un momento en el que decidimos ser una familia, pero a un costo muy alto. Yo quería mantener a mi familia unida, pero todo fue cuesta arriba. Llegó un punto en el que tuvimos que encarar la verdad. Además, fue un año muy, muy duro y doloroso para mí en el 2018. Fue un año de confrontar mis creencias, de dejar ir cosas y afrontar dificultades financieras. Después de ese año, decidí mudarme a Tulum, y fue allí donde finalmente tomé la decisión de divorciarme. Quería una relación en la que pudiera caminar de la mano con un hombre, una relación basada en el amor. Jorge también le pregunta qué pasa después del divorcio y cómo sigues adelante, donde Claudia Lizaldi le responde, regresé a México para reiniciar mi vida. Fue entonces cuando trabajé un tiempo en televisión y siempre estuve ocupada, pero también fue un momento de crecimiento personal. En la misma entrevista también dijo, el divorcio fue un proceso difícil, pero necesitaba romper esos patrones y enseñar a mis hijas que somos seres humanos que cometemos errores. Mis hijos tienen una buena relación con su padre, lo cual es esencial. Comprenden que tanto él como todos somos humanos y cometemos errores, y que el error puede ser un gran maestro. Aprendí lo que no quiero y he aprendido a decir no. No me quedo en situaciones que no deseo, y eso me ha ayudado a tomar decisiones más rápidamente. Recuerda que esto es Rumores Like. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.